Tengo entendido que simplemente uno de esos cachacos, creo que era de Río de Oro, que navegaba por el río Magdalena, se enamoró de una chimichagüera y se quedó en Chimichagua. Y con la nostalgia de la navegación y del mismo río, se le ocurrió un día mandar a hacer una canoa muy, muy grande, que le titularon la piragua, que la bautizaron, perdón, la piragua. Y empezó a comerciar entre Chimichagua, El Banco y otros municipios cercanos. Los personajes que mencionan en la piragua son absolutamente reales, con la diferencia de que no eran 12. Mi papá dice que los colocó como 12 precisamente para llevar una rítmica dentro del verso, pero eran 8 bogas. Pedro Albundia existió, Guillermo Cubillos existió y él lo conoció muy pequeño. Después de que se inicia el Festival Nacional de la Cumbia, se inspira en esta embarcación para crear La Piragua, la canción que conocemos hoy día y que se ha internacionalizado. Con el atraque de la piragua al muelle vimos cómo se ordena desembarcar las bogas y la carga bajo el mando del comerciante del interior del país, radicado en Chimichagua, el señor Guillermo Cubillos. Saludos a Cumbia, Poder y Porro, y mil gracias por su participación.